Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, yo aquí recorriendo esta otra parte de mi huerta jardín después de la lluvia. Vean cómo está esto, es un caos. Se han caído todas las tomateras con el peso del agua. Aquí tengo mis tomates negros, ahí que están madurando, lleno de plagas, está todo por ahí. Aquí hay una plaga, aquí los están comiendo. Tanta lluvia que ha habido anteriormente los apestó un poco. Bueno, las salvias están invadidas por las tomateras también. Aquí hay otra tomatera más. Este tomate a rayas que ya está madurando. Como verán ahí, el chocolate está ahí a rayas. Hermoso tomate. Muy rico, muy sabroso para las ensaladas. Aquí está cargadísimo, están madurando todos, pero está todo muy, muy, muy invadido, está todo mal atendido porque no he tenido tiempo de atender la huerta realmente y con las lluvias que hubieron hace un tiempo atrás, que eran muchas, se invadió todo. Bueno, aquí tengo el girasol mexicano por acá arriba que está floreciendo, como verán ahí. Está empezando a florecer, está mezclado con las tomateras, es todo un caos. Está bastante difícil esto. Bueno, ya iré de a poco ordenando nuevamente, pero no doy abasto. Me ha superado todo esto. Por aquí están los corales floreciendo y la dalia. Bueno, ahora con la lluviecita que hubo anoche está bastante aplastada ahí. Con el agua, pobrecita, las flores enormes que tiene. Vean qué belleza esto. El peso del agua las tira a las flores. Aquí viene otro pimpollito más. Bueno, y allá a lo lejos, a lo alto, se ve el girasol mexicano que crece muy, muy alto. Y tengo maíz, que no ha sido buena la cosecha. Tengo una variedad nueva este año ahí, pero no sé. No sé qué tanto me va a dar, no sé. No sé qué pasó. Pero sí, estos tomates sí. Están madurando muchísimo. Las variedades, estas nuevas de tomates. Esto sí. Y tengo mi compañera de recorrido de jardín. Hola, Misty. Hola. Ella está siempre detrás mío, vigilando, controlando plagas. Que hay, por cierto, muchas acá en el jardín. Bueno, aquí hay otro coral más. Aquí también tengo el cherry perita, pero no madura casi. Coseché algunos y está ahí lento, lento, lento. No sé qué pasa este año. Bueno, aquí tengo una zinnia, una variedad diferente que yo no tenía. Esta es hermosa, a rayas, la flor. Muy linda la combinación, me encanta. Tengo la lavanda que da un perfume tan rico, se siente acá, entre la huerta, jardín, está floreciendo. Aquí seguimos con la dalia. A ver qué más les puedo mostrar. Más tomates madurando por acá. Está todo mezclado en la huerta, jardín, acá en esta parte, todo mezclado. Aquí tengo otro tomate madurando. Hermosos están tomates. Tengo la ruda para espantar plagas, pero como que no. Se me ha llenado de plagas igualmente, así que pobrecita la ruda no da abasto. Tanta plaga. Y bueno, aquí está el girasol, como les mostraba. Girasol mexicano, es este. Enorme, enorme, enorme. Como verán, hasta arriba. Altísimo ha crecido. Pero ya esto es un caos. Tengo que empezar a ordenar esta huerta. Huerta jardín era en un momento, ahora es un caos. Bueno, quería hacer un breve recorrido para mostrarle cómo está esto después de la lluvia. Aquí tengo unas flores de brincos, todo mezclado, todo entreverado. Todo es un desastre de tanta agua que ha habido. Bueno, toca empezar con el orden, la limpieza de a poquito. Que no me invada el estrés. Bueno, los dejo acá con esta vista. Espero.
Espero que les haya gustado el recorrido y bueno, nos vemos, nos seguimos viendo en próximos videos. Chau, chau.